Bueno, voy a ir alistando el cronómetro. Ya saben, 25 y 10 segundos. Yo lo voy a hacer una vez, pero ustedes lo hacen, si quieren, dos veces. Ok, tengo lista la app y ahora me voy a amarrar el pelo. Amarrado el pelo, estamos listas y vamos a empezar. Vamos a hacer pechadas. Obviamente tú la vas a hacer de la manera que tú puedas hacerla, que sea abierta, cerrada. Si no puedes hacerla extendida, obviamente puedes hacer poner las rodillas en el piso. No importa, todo es que hagas la pechada y ya sabes que nos quedamos en plancha. Empecemos. Go. Posición. Go. Estamos todo ahí, abdomen, glúteo, estamos trabajando hombros al estar así. Go. Como no. El otro ejercicio va a ser para espalda. Nos vamos a acostar aquí y vamos a levantar el torso y las piernas. Puedes poner manos aquí y levantar tu espalda para trabajar espalda baja, o al mismo tiempo puedes levantar las piernas. Hacemos ya. Go. Go. Ay, hice tiempo de más. Recuerda no descansar. De la plancha vas al siguiente ejercicio. Contrae todo arriba. Ah. Vámonos a plancha. Vamos. Contrae ese abdomen. Go. Siguiente ejercicio va a ser, nos vamos a quedar en plancha alta y vamos a poner, vamos a ir tocando el hombro sin mover la cadera. No así cada vez que muevas los brazos. No, tienes que estar recta. Go. Posición. Go. Vamos. Lo más recta posible. Trata de no moverte. No esto, porque entonces ahí estás perdiendo tensión en el abdomen y te estás ayudando con el balanceo. Recto. Contrae todo tu cuerpo. No hables. Yo porque ni modo. No hables. Rest. Abajo plancha, contrae. Go. Vamos a levantar los glúteos, vamos a flexionar las piernas y vamos a hacer tríceps. Sí, de una forma que trates de bajar, pero que tu glúteo no descanse. Vamos. Go. Posición. Así. Go. Vamos. Solo tríceps. Uf. No muevas el glúteo, las piernas, no te ayudes con nada. No me levantes las puntas. Aquí te quedas. Bajas. Necesito controlado. No me muevas nada. Solo los tríceps. No te ayudes con nada. Vamos. Rest. Ay, la plancha ya se me está olvidando. Vamos. Go. Siguiente ejercicio, vamos a volver a hacer la plancha y vamos a bajar un brazo, poner el otro y subir. Y nos quedamos en plancha. Go. Vamos, tienes que dominar tu propio peso corporal.
Vamos. Go. Trata de no moverte, o sea, no es esto de ayudarte con todo el cuerpo, no. Lo más recta posible. Vamos. Haz la fuerza con tu brazo. Y trabaja hombro, tríceps. Eso es tener tu cuerpo. Rest. Plancha. Vamos. Aprieta todo. Go. Go, no. Y ya para morirnos, el último ejercicio, vamos a hacer plancha alta y lo vamos a tratar de sostener con solo un lado. O sea, pones, te sostienes con tu mano derecha y levantas el pie de ese mismo lado y haces el equilibrio con la izquierda. Vamos, chico. Posición de plancha alta. Aquí, aprietas todo y levantas la misma mano y el mismo pie de la mano contraria que estás trabajando. Vamos. Rest. Plancha. Bueno, después de acomodarme el cabello, porque ya terminamos, espero que te haya gustado esta rutina. Yo sé que si la haces te va a encantar. Y ya sabes que si es así le puedes dar qué, like. Ya sabes que le puedes dar qué, like, compartir y suscribirte para que yo siga haciendo más videitos. Nos vemos en otro. Bye.